Tejiendo vidas, historias de las que hay que aprender. Una infancia feliz, niña alegre. Sus padres Odette y Jos le dieron una buena educación a ella y a su hermana, pero el destino tenía marcada una zanja para la belga Marieke Verbort. Llegando la adolescencia comenzó a presentar cosquilleos en los pies que se convirtieron en fuertes dolores subiendo por sus extremidades inferiores, tanto que sentía que se quemaba por dentro. En un principio tenía que utilizar muletas, pero a los 20 años la silla de ruedas era la única opción. Con todo, estaba llena de ilusiones y sueños. Hizo buceo, triatlón, básquetbol, todo adaptado, pero encontró en el atletismo el mejor desarrollo. And this is the reigning 100 meters Paralympic champion. And the reigning world champion ever 1, 2, and 4, Marieke Verwoerd. Sufrió de una enfermedad degenerativa en ambas piernas. Sus retos en la vida eran más fuertes que los insoportables dolores. Una mujer ejemplar que se convirtió en extraordinaria velocista especial. Fue a los Juegos Paralímpicos de Londres 2012. Ganó presea, oro, plata y bronce en Río 2016. Viajó por todo el mundo para competir y ofrecer pláticas. Tres días antes, Marieke Verwoerd quería que fuese un festejo, pero con todo y las copas llenas de champagne, el ambiente en sus familiares invitados era propio de un funeral. Zen, su perro, fue clave para ayudar a cruzar el martirio, pero no pudo más. This is my last Paralympic Games. Exactamente 11 años atrás, a los 29, Marieke había logrado obtener documentos y aprobaciones de la ley belga para morir. Un suicidio asistido por los médicos. De hecho, lo pospuso varias veces por ese ímpetu de ganar en la vida, pero a los 40 años ya era un infierno. 22 de octubre de 2019, el poblado de Dietz era un mar de lágrimas. Marieke Verwoerd había muerto. La eutanasia en Bélgica es permitida. Cerca de 3.000 personas por año la solicitan. El resto es otra historia. Le saluda a Fernando Espinosa Galindo.